Muchas gracias. Buenos días. A todas y a todos. Gracias por acompañarme, mi esposa Yola. Gracias. Doctora Marcela, bienvenida nuevamente a Aguascalientes. Conoce muy bien Aguascalientes, es su casa. Alcaldesa Tere, muchas gracias. Lourdes, muchísimas gracias también por este evento que nos hace reflexionar. Magistrada, general, muchas gracias. Fiscal, maestro Jesús Jáuregui, señor rector, el patrón del maestro Jáuregui. Secretario de Salud, muchas gracias. Comisario, secretario de Educación, Luz, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero vean el presidio, pero más hacia el frente con su servidor. ¿Quién nos acompaña? Diputados, senadora, mi compañera senadora, de mucho corazón reconocerle la gran lucha que ha tenido siempre por estas causas, en tribuna y en su vida diaria, con organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, senadora, y felicidades. Diputadas, diputados locales, presidentes del sector empresarial, delegados, funcionarios federales, estatales, estoy sorprendido de la presencia de cada uno de ustedes, de este día, que seguramente el estar aquí, Colegio de Notarios, Notarias, seguramente el estar aquí reconocen la importancia del evento. Alcaldesas, a ver, y saben que estamos en deuda, porque los números son muy fríos. ¿Qué nos está pasando a la sociedad? Porque hoy es el día de una gran lucha contra la violencia a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes. Pero si vemos cada una de las conductas que tenemos contra la propia sociedad, nosotros mismos contra la propia sociedad, igual nos pueden faltar días para hacer este tipo de eventos, para estar luchando por esas causas. O sea, y es un tema cultural, porque a veces lo comentamos, es que así nos educaron, a veces así nos criaron. Pero la presencia de cada uno de ustedes, es decir, no estamos bien. Hay un problema real. Las cifras como que una de cada tres mujeres, 8 de cada 10, que no lo denuncian, no lo comentan, no van a una institución, o el 47% de los hogares en Aguascalientes. ¿Qué es lo que está pasando? Es un evento hermoso, veo estas personalidades, pero si solamente va a ser este día, ¿de qué va a servir? De oír muy buenos mensajes que seguramente nos van a sacudir lo más hondo en el corazón y de la mente, pero que va pasando las horas, los días, y nos vamos olvidando de una problemática que tenemos donde surge cada una de las conductas antisociales, que es el hogar. Y que sin ninguna reflexión, y a veces hasta por el día a día de la relación y de la armonía familiar, vamos alimentando estas conductas. Que no nos damos cuenta de algunos roles como padres, como hermanos, como hijos que tenemos, simplemente estamos promoviendo esa violencia. Lo decía con mi esposo ahorita, con mis niños chiquitos, pues a veces el desesperarse de un padre o de una madre y el querer ser contundente en la corrección, ¿qué estás haciendo? Marcando el patrón de ese niño. Y lo puedes decir, es un tema de educación, lo estoy formando. Todo esto tendremos que corregir. Esto desde adentro, desde el hogar, desde el núcleo familiar, desde donde cada uno formamos al ciudadano y podemos reconstruir ese tejido social.
una gran tarea que tenemos. Y no quitarnos también de la responsabilidad que tenemos como autoridad, de generar las condiciones, los programas, hasta tan sencillo como ir sensibilizando a las familias de qué es violencia y qué no, para no ver un actuar como integrante de un hogar tan normal como si fuera educar. Esa es tarea también de nosotros. Es la tarea que me llevo, una gran reflexión que no se me debe de olvidar nunca, no solamente los 5 años que resten, nunca, para no generarla en mi propio núcleo, pero también en estos 5 años para que en el Instituto de la Mujer hagamos muchas cosas. Soy muy satisfecho de la llegada de Lourdes, muchísimas gracias, y sé que tenemos que avanzar esto a pasos agigantados, tenemos que revertir los porcentajes y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Todos tienen un rol importante en la sociedad, como empresarios, como funcionarios. Hagámoslo juntos, para que al rato alguno de nuestras hijas, nuestras nietas, no sufra lo que ahorita venimos a recordar y a sensibilizar. Muchas gracias y enhorabuena.